えっ Tabares que está aquí en el estudio de Televisión Nacional de Chile, es profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro y está en Flaxo Brasil investigando. ¿Qué tal Laura? ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué estás ¿qué investigando tal, ahora? Ahora estamos ya mismo? Sí, ahora estamos voy a empezar una nueva investigación, concluí una investigación sobre enseñanza superior pública y vamos a empezar una nueva investigación junto con el grupo de trabajo la idea de Claxo en el área de estudios sociales de salud sí. así que vamos a intentar hacer un mapeo de los principales problemas de los servicios públicos de salud y vamos a elegir algunos países eso todavía no está bien dibujado pero la idea es volver al tema de salud y, ya y hasta la... ahora si vos me decís que van a hacer un mapeo es que alguna idea tenés Digo, sí. no, no tenés la conclusión, pero alguna idea tenés. Sí, tengo... Pero... O por lo menos, o intuiciones o conocimientos. Por supuesto. Y, por van, supuesto. Hacia aquel lado? Ya tenemos... ¿Y van hacia aquel lado. ¿Qué pasa con el, los sistemas de salud pública? Van mal, bastante mal. Bastante mal porque, y eso no es porque siempre fueron así. Es sí. o sea, esa idea de que esa siempre fue la situación, que esto no se va a mejorar en salud, no, no es cierto. América Latina ha tenido algunos sistemas públicos de salud bastante buenos en otras uh -huh. ocasiones. Incluso estamos en un país... Chile, donde en los años 50 tenía el mejor sistema de salud pública de América Latina sí. y que fue totalmente destruido por la dictadura de Pinochet uh -huh. y se ha transformado en un sistema híbrido, ¿no es cierto?, pero totalmente privatizado, o sea, sí. el servicio público. Y como el grado de destrucción de algunos sistemas de salud de América Latina por el neoliberalismo implica que es muy difícil voltar hacia atrás. Chile está viviendo ese problema ahora, o sea, transformar ahora de un golpe el sistema en un sistema público mm. parece que no es posible, no sé, que eso, eso se, ve, se vuelve muchísimo más eh, difícil. En los países donde ya no habían sistemas bien estructurados, sí. las ONGs se tomaron, o sea, ya se hicieron eh, eh, hegemónicas en el escenario. En ¿Las Perú, ONGs ten... o las empresas privadas? Las ONGs las también. ONGs. Por ejemplo, en Perú, vacunación, salud pública, tenés gente que está empleada por ONGs. Sí. Está Entonces, eso en los 90, el último dato que yo tenía es que la cobertura vacunal de Perú era bajísima, menos del 40%. Está tercerizado el servicio de vacunación. Tercerizado tan... el servicio. Mm. Y si tú me preguntaras, ya te voy a pasar adelante, sí. que la mayor, el pro, mayor problema del sistema de salud latinoamericano hoy es que la gente tiene que pagar por el sistema público. Los únicos países que no pagan por el sistema público son Brasil, Costa Rica, Argentina, Uruguay y Cuba, que yo ahora tenga información. Uh -huh. Pero la mayoría, incluso acá en Chile, tienen que comprobar que son pobres sí, ¿eh? para poder acceder gratuitamente, entre comillas, porque esa es una idea falsa, el sistema no es gratuito, porque el pueblo paga altísimos impuestos uh -huh. en nuestros continentes. Por lo tanto, están pagando y pagando mucho por un sistema de salud que no les atiende y que además tiene que pagar lo que se llama los aranceles. ¿no? Entonces hay aranceles hasta para vacunas. Sí. Entonces, eso, eso fue una de las, peores, de las peores consecuencias que el neoliberalismo ha dejado en el campo de la salud. Esa dualidad de la salud para quien puede pagar y los que no pueden pagar tienen que hacer la, 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 una comprobación vejatoria, ¿no es cierto? De su pobreza, o sea, un salud. Certificado de... De pobreza. salud dejó... El certificado de pobreza. Salud dejó de ser un derecho en América Latina. Sí. O sea, cuando se intentaba hacer con que la salud en varias constituciones latinoamericanas se volviera un derecho universal y un deber de Estado, vino el neoliberalismo y destruyó los sistemas de protección social en general y de salud, con algunas excepciones, como ya te dije. ¿Cómo se financia, o cómo se financia el cambio? Ese es el problema porque para volver a publicizar de nuevo el sistema público de salud, sí. tenía que entrar, tenían que entrar recursos fiscales claro. o recursos contributivos. Brasil, en Brasil tenemos un mix contributivo fiscal, o sea, de contribuciones de los trabajadores y son los fondos de la, de la seguridad social y fiscales, ¿no es cierto? Y habría que hacer una reforma tributaria en nuestros países. Yo creo que es imposible, incluso en Brasil y otros países, que tengamos un financiamiento que posibilite la universalización del sistema sin una reforma tributaria. ¿En qué seria. sentido? ¿Y en qué sentido? ¿Qué sería seria? La seria sería redistribuir los impuestos, aumentar muchísimo los impuestos directos, que los países nórdicos y los países socialdemócratas que financian sistemas universales tienen impuestos directos sobre la riqueza personal y la riqueza patrimonial bastante no sobre, no sobre el consumo sino sobre la no, riqueza exactamente exactamente porque sobre el consumo los que pagan como siempre son los más los más pobres sobre todo que supongo yo es en alimentos y ahí en no alimentos hay elección en pequeños que hacer, objetos, no hay opciones. claro aunque los alimentos sean subsidiados sí. de todos modos como los impuestos inciden sobre el consumo cualquier cosa que compres sobre la renta, la renta de los, de los que tienen ingresos más bajos, es mucho más pesado. Volvés al tema de salud por una decisión personal porque, o porque percibís que hay una demanda social. Hay porque, hay, porque hay una demanda? Digamos. En el caso de transporte público, en Brasil claramente apareciendo las demandas. Pero ahora está apareciendo el salud. Salud no, aparece en, Brasil, casi no en, en primer lugar, no solo uh -huh. en Brasil, exactamente. Y tenemos una crisis, una crisis mundial muy seria. o sea de la prestación de servicios de salud, la cosa sigue en debate. O sea, sí. salud se ha vuelto de hecho una mercancía y el problema es que incluso en América Latina los, los, eh, los planes privados de salud, que son, digamos, los nuevos actores, lo que tienen, lo que surgen ahí en ese, en ese escenario, son subsidiados con recursos públicos. Este es el punto. Uh -huh. O sea, en Brasil hay una clase media que, que, que es, no paga impuestos de la renta, porque es, es, es eh, 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 ¿cómo se dice?, no pagan el impuesto porque tiene, pagar, tiene que pagar su, su, su plan privado de salud. Entonces, la renuncia tributaria... Es sí, una deducción de ganancias. Es, es brutal, uh -huh. es brutal, ¿no es cierto?, con una clase media alta que tiene el privilegio de pagar sus planes privados de salud. Así como la educación privada. Pero en salud, en Brasil, es el 100%. O sea, puedes gastar... Todo y, te, y, lo, y lo sacas de tu impuesto a la renta. Eso Ajá. no existe en ninguna parte del mundo. ¿Y cuál sería la solución en el caso de Brasil? Eh, Mayores servicios a partir del Estado central, del Estado federal? Ese es otro o, problema. ¿O De los estados. La experiencia ha mostrado que, que en los estados unitarios y en los países muy grandes hay que tener un, un refuerzo, en mi opinión, y eso es muy sí. controverso. ¿eh? ¿Ah, sí? eso, así, eso es un tema aquí en el grupo de salud hoy. Porque nosotros creíamos en la red democratización y la época de la red democratización que la descentralización iba a democratizar el acceso al sistema. Eso no ha pasado. Uh -huh. La descentralización, incluso acá en Chile hay un movimiento por la desmunicipalización de los servicios públicos, salud y educación. Sí. Porque cuando lo municipalizas, lo precarizas. Y estamos hablando de un país lo, unitario. Esto estaba hablando de un país unitario. Sí. En Brasil. Los municipios eh, son los únicos sistemas municipales del mundo que tienen sus presupuestos propios. Y lo que pasa es que tienen un grado de descontrol, de corrupción, de favorecimiento al sistema privado local brutal, sin ningún tipo de control. Entonces, yo soy francamente partidaria, y vamos a lanzar ese debate de nuevo en la salud latinoamericana y en la brasilera, que no es fácil, de que hay que federalizar de nuevo algunos servicios de salud. Cuando vos decís, porque si en la Argentina dijeras federalizar para tomar uno de los países de América Latina, se entendería como descentralizar. Cuando vos decís federalizar en Brasil, si yo te entiendo bien, es lo contrario. La es responsabilidad centralizar, del gobierno federal. El gobierno federal, es claro, eso. Claro, porque el gobierno federal se desresponsabilizó de la prestación de servicios. Y eso está en la federación, sí. no es ilegal, sino que eso está puesto. Sí, sí. Pero yo quiero, yo quiero proponer a los colegas, a los compañeros del movimiento sanitario latinoamericano, que volvamos a debatir eso, porque el mito de la descentralización y de la municipalización se está demoronando, las evidencias Ahora, están ahí. Perdón, alguno te va a decir, eh, vas a fabricar <coughs> un monstruo ingobernable. Me la veo venir, o veo venir ese argumento, y supongo que debe estar en la discusión ya. Mira, las cosas que mejor funcionan en Brasil son las cosas unitarias. Tipo Por ejemplo, campaña de vacunación, Ajá. nosotros tenemos casi el 90% de cobertura y eso es organizado federalmente, parecería un país muy grande y no puedes dejar para casi 6.000 mil municipios la decisión de qué tipo de salud vas a tener. Va a ser algo compartido, pero que sea compartido con los estados, que era como pensábamos en los 80 el sistema unificado y descentralizado de salud hasta las unidades federadas nomás, hasta los estados, pero que no bajen. En Venezuela estábamos empezando, en la época de Chávez, yo estuve ahí dos meses trabajando en el Ministerio de Salud y estaban discutiendo la descentralización. Yo les decía, por el amor de Dios, no hagan la municipalización en Venezuela, porque eso va a ser un desastre. Y ha sido un desastre donde, donde ha ocurrido con raras excepciones, o sea, los municipios ricos, los que tienen mejor recaudación y son incluso los que la población necesita menos, son aquellos que, que, digamos, han sido bien sucedidos en su municipalización. Laura, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes.